Hey, hola a todos, es Diepify en Let's Play Mario Party 1. Bueno, y continuamos con Wario's Battle Canyon. Pueden ver las estadísticas. Facelift, 4 players game. Muy bien, en este mapa vamos bien, el mapa está picante, la computadora está jugando bien, pero yo también, así que no me puedo quedar atrás. Esa cara es la más fácil de todas, da miedo, ¿eh? Sí, pero es la más fácil. Parece un screamer, a ver. En esta cara siempre me saco mi 100, weón. Ya está ya. Con 23 segundos de sobra. Mientras que la computadora me la sufre, yo estoy tomando ahorita mi cafecito, mis galletitas, estoy leyendo mi periódico mientras los espero. Estamos año nuevo, feliz año nuevo. Ah, soy un profesional con esta cara, weón. Un profesional. 100 puntos. Lo máximo. Esta cara es la más fácil para mí, ¿eh? No sé para ustedes. Pero para mí es la más fácil de todas las caras de en Facelift con Bowser. Muy bien. Continuamos con Wario's Battle Canyon. Ajá. Ah, menos mal no agarró su estrella. Cayó después de la estrella. ¿Cuántos turnos quedan? 10 turnos. Quedan bastantes turnos, weón. Sí, weón. Fly Guy. Sí, ahora sí le vas a servir porque... ¡Ey! ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué chucha te pasa, pendejo? Panzón de mierda. ¿Por qué me trajiste acá? ¿Yo dónde estaba? A ver, un momento. ¿Yo dónde estaba? No entiendo. ¿Qué? ¿Por qué me trajo? Está loco, weón. Estúpido. No, nada, weón. Tranquilo nomás. ¿Por qué me trajo, weón? Ah, mejor para robarle su estrella. me lo hace más cómodo todavía el juego. A ver. Tu payasada te va a costar cara, Wario. Ay, Wario, eres tan predecible. Qué estúpido eres, narizón, panzón puto. Pinocho huevón, Baltasar cojudo. Anda tu Navidad nomás. Que ya agarré tu estrella. Qué payasada, en serio. Eso fue muy fácil, weón. A ver. Uy, le va a desinflar las nalgas. Miren. ¿Y a qué isla la manda? ¡Uy, acá no! Menos mal cayó después del fantasma, weón. Gracias a Dios. Gracias a Dios cayó después del fantasma esta bitch. Ah, esto de los cañones quita mucho tiempo en video, weón. Mientras que uno apunta y toda esa vaina, se quita bastante tiempo de video. Ay, Dios mío. Después del fantasma, después. Bien, miércoles. ¡No! Ay, Dios, no. Ay, no. Maldita sea. Normalmente en Limbo Dance... ¿A quién le toca? ¿A la princesa? No, a Luigi. Luigi siempre gana el Limbo Dance. Sí, mayormente siempre gana. Ya que no es tan narizón que digamos. Su nariz es un círculo y no es panzón tampoco. Así que puede pasar lo normal. Y es elástico, se parece, ¿no? El pendejo. Acróbata parece, acróbata ruso el pendejo. Qué mierda, weón. Mírenlo. Rapidito, bien flexible Luigi, ¿eh? Sí. Bien flexible este payaso.
Sí, ya sabía que iba a ganar. No tiene panza ni nariz, pues, weón. Eso le ayuda. Bueno. ¡Yuja! Limbo Dance es difícil, weón. Este minijuego a veces no lo puedo pasar a la primera, en serio. A ver. Wario contra el mundo en Bowl Over, un minijuego que ya ha tocado por 100 aves, weón. Increíble. 100 aves, fuera de broma, weón. Siempre la misma mierda con Bowl Over. A ver, veamos. Por favor, no se me peguen, gracias. Por favor. ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense! ¿Esa caparazón viene para mí? ¡No joda! Bien, bien, bien. ¡Qué estúpido! No celebres mucho que solo ganaste 2 monedas, cojudo. Wario está medio... parece que está medio dormido. A ver, dame un ratito. Un ratito, ya vengo. Ya, ok, no, nada, quería ver algo de la televisión, algo importante. Veamos. Últimos 10 turnos. Muy bien, se va acabando Wario's Battle Canyon. Después del fantasma. Después, bien, carajo. Ya, escucha, si todos hubieran caído antes del fantasma ya me quedarían 3 estrellas, weón, en serio. 3, ¿por qué tan poquito? Bueno, ya caí en un minijuego, pero igual muy poco, 3, weón. Shell game, ok. Hora de concentrarse, concentración máxima. Concentración máxima. Por favor, tráigame una buscapina para el mareo, maldita sea. Aquí está. Hola. Dame las 10 monedas. Chao, pato imbécil. Estos Koopa Troopas son más, mucho más grandes que los normales, ¿no? Se manejan una nariz de Yoshi, creo. Ok, 10 monedas. Perfecto. A ver, algo rápido. 3. Ah, después de la estrella. Era mucho pedir, creo. Maldita sea, está muy cerca de la estrella esta perra, weón. Maldita sea. Dale, lancen a largo. Ya, esa isla es bien aburrida, en realidad. A ver, 4 player game, Hammer Drop. Pucha madre, este minijuego se lajea mucho. Ojalá no se lajee tanto. Vamos a ver, ¿eh? A ver. No, que se lajee para poder agarrar todo. Chao. Sí, que se lajee. ¡Mío, mío, mío! ¡Oye! ¡Lo traspasé yo! Váyanse a la mierda, estoy molesto. Chao. Tira sacos, cojudo de mierda. Qué pobre eres para tirar tantas monedas nomás. ¡Sacos, cojudo! ¡Me caigo! Uf. Eso estuvo muy cerca. ¡Hala! ¡Qué duro es este! Tira. ¡Me caigo! Sí, me tuve que caer al agua con el saco, sí o sí. Si no. Tuve que hacerlo, weón. Tuve que hacerlo. Si no, no lo iba a agarrar. Tuve que hacerlo. Igual le agarré bastante plata. Y ya quedan 3 segundos, así que por las puras. 18. Perfecto. Así me gusta. Así me gusta. Así me gusta. Más economía, más plata. Muy bien. 3. A ver. El protagonista está en un tercer puesto. Ah, no me equivoqué. Estaba en segundo puesto. Sí, Wario está en segundo puesto. El protagonista de Wario's Battle Canyon. El que ha armado esta guerra, por lo visto. Bueno, no sé.
En realidad, le soy sincero, les soy sincero al 100%. Yo nunca he jugado Wario en Super Nintendo, creo, así que no sé la guerra a qué se deberá. Disculpen mi falta de ignorancia y mi cultura, pero quizá en Super Nintendo había un mundo de guerra o algo así, supongo, ¿no? Ay, no, la estrés, ya fui. Voy a tener que darme una vuelta completísima para llegar hacia la estrella. Como se dan cuenta, este mapa no tiene tantas casillas de signo de interrogación o happenings. Sí. Tiene muy pocas, mínimas, ¿no? Lo cual quiere decir que los cañones casi nunca varían de rumbo, por así decirlo. A ver. Platform Perry. Me concentro. Chao. Yo, por un milisegundo creo. Uff, casi Luigi me gana, weón. En serio. Dios mío, qué miedo. Ok, eso estuvo muy cerca. 11 moneditas para mí, muchas gracias. Ok, listo. Wario Start 10, un número bastante alto. Me toca 7, ok. A ver, sí, ya tengo que hacer cosas pendejas, si no, no voy a ganar. ¿Ya? Dale. Ya. Bien, dale, muy bien. Dale, méteme el cañón. Dale, bien. Muy bien. Dale, nuevo. No cae. Ya, no me quedaba de otra. No sé por qué la mira no caía en el último rojo. Y de nuevo. Y ahora de esto depende todo. Si no, todo lo que hice se va al agua, en serio. ¡Mierda! ¡No! Bueno, ya, qué mierda, ya, ok. Con tal que nadie me gane antes, ok, está todo bien. Quería hacer mi jugada profesional, bueno, ya, me salió, pero no a la perfección. Peach, lárgate de mi jugada, por favor, en serio, lárgate, vete, huevona. Váyanse todos, huevones, vaya. ¡No! Número muy... ¿Por qué saca tanto? ¡Lárgate de la bomba! ¡No! Estás muy cerca la... ¡Carajo! ¡Mierda! ¿Este pendejo no les digo que siempre está atrás mío? ¡Ya va a llegar ya! ¡Hijo de mil putas! Y me va... Les apuesto que a mí me va a elegir como... ¡No, no! ¡Uf! ¡Qué milagro que no me eligió para traerme, huevón! ¡Ah, la mierda, huevón! ¡Qué pendeja! Ah, y él mismo se cambió de cañones. Bien. Lo cual quiere decir que van a estar muy lejos de mí. Bien. Vale. Sigan así, chicos. Lo están haciendo muy bien. ¡Ja, imbéciles! La puta contra el mundo, ¿eh? Pipe más. El minijuego más aburrido y estúpido de toda la era en los Mario Party. A ver, sería un milagro que me caiga de mí. Nunca me ha caído. Sí, una vez creo que me cayó de ahí, nada más. En minigame Melo. ni siquiera vi dónde estoy. Estaba tomando agua y estaba distraído. Ah, le cayó a la puta.
¡Qué mierda! ¡Finish! Ok. Llegó la hora, chicos, de que se diviertan un poquito. ¡Tóxico! ¡Bien! No les digo que tengo boca salada, lo que digo se pasa. ¡Ay! ¡Bien! Bueno, chiquillos, computadora, llegó la hora de mi venganza. Primero voy a robarte a ti, princesita, ya que tienes algo que me pertenece, una estrella, ¿verdad? Gracias, princesita linda. Uy, se lagió. Uy, me asusté, weón. Pensé que se iba a colgar el juego. Y ahora vamos a agarrar la dichosa estrella. Hola, Toad. Ya es la décima vez que te veo, creo. Gracias por la estrella. Muchas gracias. Esto me está yendo de maravilla. ¿Y ahora dónde vas a aparecer, estrellita? ¿Dónde estás? No puede ser posible. Me esperan un ratito, me voy a meter un pajazo antivirus, la concha de tu madre. No me importa que suenes antivirus, no me importa, estoy contento, suena todo lo que quieras. Suena todo lo que quieras, estoy contento. En serio. Ah, qué lindo, huevón, no puede ser posible. La bomba cae. ¡Grab back! No. Ya, qué mierda. No puede ser posible que la estrella esté en la misma isla en la cual ya la agarré. Dios mío, la suerte está demasiado de mi lado, en serio, demasiado, ¡Go! A ver, no, nunca gano esto, en serio. En el Mario Party 2 es más justo, Skateboard Scamper. El que presiona B más rápido gana. Acá en este Skateboard Scamper yo no sé cuál es el truco. Es obvio que el que presiona B más rápido gana, no gana. Porque yo obviamente soy el que más rápido presiona B, pero siempre la computadora me gana por alguna razón, la cual no lo sé. Debe ser una estrategia o algo, pero bueno. ¿Ven? O sea, he reventado el control, weón. No entiendo, porque... No entiendo, le juro no entiendo. Bueno, ya. En fin. En fin, igual una estrella me espera tan solo un dado, así que... Uy, qué pena, menos mal para que el video dure, para que sea más rápido esto, weón. Así saque uno, la voy a agarrar. Así el dado me trolee, te agarro, así que jódete. Hermoso, bello, 9 estrellas, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Oh my god, de nuevo en la misma isla. Bueno, yo ahora sí ya me despido de la isla, pero digo, ¿por qué no en la misma isla? Wow, increíble, bellísimo, bellísimo. Estoy muy emocionado, weón, en verdad. 9 monedas ya es algo épico, en serio. De 8 monedas para arriba, de 8 estrellas para arriba, ya es algo épico. Creo que dije 8 monedas, no, 9 estrellas. De 8 estrellas para arriba ya es ser algo, ya es algo épico ya. 8 estrellas es bastante, creo yo. Y todos en realidad se van a la primera isla. Todos se van al comienzo y están muy lejos de la estrella. Sí. ¿Cuántos turnos quedan? 5. Eso quiere decir que en el próximo episodio se acaba Wario Battle Canyon. Así que no creo que se lo quieran perder. ¡No! No. No, por Dios, no. Ya, no me agarres a mí. Siempre me agarras. Ya, jódete. En serio, jódete ya, jódete. Jódete, puto largo. Ya, no me agarres a mí. A mí no. ¡No, no, no! ¡Uf! Ya, estoy tranquilo. ¡Qué estupidez! ¡Qué imbécil! ¡Qué cojudo! ¡Qué cojinovas! ¡Qué tarado! ¡Qué animal! En serio. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Toca... ¡Grab back! ¡No! ¡Grab back, por favor! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué tanto cuesta que toque grab back si no ha tocado hace tiempo? Bueno, chicos. Box Mutant Eye, Mayhem, lo estaremos pasando en el próximo episodio. Ya me despido, tengo 19 minutos en video. Cuídense, un abrazo enorme. Chao, chao. Adiós. Cuídense. Bye, bye, chicos. Bye, bye.
Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, tengo varios links abajo en la descripción del video para que me puedas comunicar. Cualquier duda o consulta, pregunta, cuándo voy a subir X juego, qué juegos voy a hacer, pueden ir a mi canal, al video de FAQ, Frequently Asked Questions o Preguntas Frecuentes. También se encuentra en la descripción del video, ahí sabrán qué juegos conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Los que no estén ahí, no los voy a hacer. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar, Camtasia Studio 6, a veces, cuando sea mayor edición, y no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevo. Gracias, antemano.